Este es un digestivo carminativo que se llama aguarigay o gualeguay. Esto es una raíz, una planta así, con este aspecto roñoso. Esta planta viene de las sierras, de las zonas montañosas de la cordillera. Se llama cepa caballo de la puna. Esto es un gran remedio para disolver cálculos renales. Cuando alguien me pide una hierba para los riñones, yo le hago una composición con esto y otra hierba yarenaria, y el tipo desprende los cálculos, a veces con cólicos y sufrimientos, pero lo desprende al fin. Se libera de esos cálculos que el médico a veces no encuentra un medio más eficaz para darle. Vienen a esto. Ahora, tengo por ejemplo esto. Esto se llama hierba carnicera. Esta hierba es un gran digestivo, colagogo, antiácido, regulador gastrointestinal. Es lo que se usa para esa gente que tienen acideces, ardor de estómago, dolores intestinales y para trastornos renales, cuando hay problema de próstata. No sé qué poder ejerce sobre la persona enferma, pero esto le quita el malestar y a veces cuando esto es nuevo, el mal desaparece o el problema. Y terminan por olvidarse de la próstata y termina el médico por resolver, no tocarlo mal ni operarlo siquiera.